solamente mía. Capítulo 3. Muestra de amor y humildad. Albert y Candy fueron de inmediato a ver a la tía. Mientras una de las doncellas llevaba el equipaje a su habitación, la tía abuela estaba en cama. Una mujer que siempre tuvo un aspecto fuerte y prepotente. Ahora yacía postrada en una cama con aspecto frágil, casi vencida. Candy la vio demascarada, débil, casi irreconocible. La situación quizá era peor de lo que imaginaba. Enfermera, por favor, déjenos solos, dijo Albert. Sí, señor. Buenas tardes, Elroy, saludó amablemente la rubia. Espero respuesta para saber si su visita era grata o no, pero al no obtenerla decidió continuar. Tía, no sabía que estaba enferma. De haberlo sabido, habría venido antes. No te necesito. Tengo otras enfermeras, respondió con débil voz y gritando su rostro para no verla. Ella giró su rostro. ¿Albert? Habló la joven volteando hacia el patriarca. ¿Podrías dejarnos a solas un momento? Tía, solo le pido que escuche a Candy. Ella quiere ayudar, dijo antes de abandonar la habitación, dejando la puerta entreabierta con intención de intervenir si la abuela humillaba a Candy o se presentaba algún contratiempo. Tía abuela, comenzó a hablar la chica. Yo sé que mi presencia aquí nunca le agradó, pero le pido que me dé una oportunidad. Yo tengo el cariño, respeto y agradecimiento a usted y a esta familia que me adoptó. No tuve más remedio que aceptarlo. Así es. No tuve más remedio que aceptarlo, Candy. Lo sé, tía. También sé que no soy de su agrado para llevar el apellido Andri. Sin embargo, le estoy muy agradecida por la bondad y el cariño que me han dado, añadió mientras se ponía de rodillas al lado de la cama. Déjeme cuidarla. Permítame regresarle a la familia un poquito de lo que me han dado. Tía. Albert y Archie estaban muy preocupados por su salud. Yo también lo estoy. Yo no quiero que algo malo les pase. Yo la quiero, añadió mientras sus ojos comenzaban a llenarse de lágrimas. Aunque usted no me quiera a mí, completó. Mientras el rostro de la anciana mostraba auténtica sorpresa. Sé que le va a resultar difícil de creer, pero usted y yo tenemos algo en común. Continuó haciendo una pequeña pausa. Ambas sufrimos la pérdida de seres queridos. Ambas amamos a Anthony y a Steer y lloramos inconsolablemente sus partidas. Su corazón ha soportado tanto dolor, tanta tristeza, al igual que yo. Pero usted es fuerte y la admiro por eso. Yo entiendo su sufrimiento, tía. No me siento tan triste como usted. La señora Elroy no despegaba la vista de Candy, que igual que ella tenía el rostro surcado por el llanto. Yo sé que usted quiere lo mejor para su familia, y en esos momentos, lo mejor es que se recupere, por favor, tía, insistió la enfermera. Déjeme cuidarla, si le pasa algo malo, Albert, Archie y yo no sabríamos qué hacer. No soportaríamos más tristeza en esta casa. Si usted quiere culparme, si quiere tratarme mal, hágalo. Pero déjeme estar a su lado, por favor. Albert detrás de la puerta estaba emocionado por las palabras del joven. La tía recordó una vez que Candy la cuidó cuando ella tuvo fiebre y le recordó las tantas veces que había humillado y reprochado en público. Le era difícil entender cómo ahora pedía que le dejara estar cerca para cuidarla durante su vida. Su vida, la tía nunca vio a alguien que pagara con amor y humildad tantas ofensas y se sintió conmovida. Está bien, aceptó finalmente con voz temblorosa. Candy emitió una leve sonrisa y trató de reponerse. Gracias, tía. Yo pondré todo de mi parte para ayudarla a mejorar. La cuidaré con todas mis fuerzas. ¿Puedo retirarme?
Tengo que hablar con su enfermera. No se preocupe por nada, tía. Tiene que estar tranquila. Verá que pronto estará bien. Hizo una pequeña reverencia y salió del cuarto, encontrándose con Albert. Estaba tan emocionada que no se dio cuenta que los ojos de Albert estaban llenos de amor y admiración por ella. Candy, murmuró, tendiéndole un pañuelo para secar su rostro. Eres maravillosa. La cuidaré con todo mi amor y se repondrá pronto, ya verás. Ahora tengo que irme, dijo antes de salir apresurada rumbo a la cocina. Candy se puso de acuerdo con la enfermera y le dio instrucciones precisas en la cocina para que la abuela tuviera alimentos saludables y balanceados, lo cual era necesario para fortalecer el corazón y controlar la presión sanguínea. También dio instrucciones a todos los asistentes para que la tía no fuera perturbada. Cualquier problema o visita tendría que ser consultada con Albert y con ella antes. Las instrucciones para las comidas se las daría a ella a su debido momento. La servidumbre se sorprendió de la determinación de Candy y no dejaron de pensar que la mansión Letwood tenía una nueva dueña. Esa noche, Candy pidió ser disculpada y se retiró temprano a su habitación. Albert se imaginó que quería contestar la carta de Michael desde Francia y se entristeció. Al día siguiente, Candy despertó muy temprano porque quería preparar ella misma el desayuno de la abuela. Se arregló y bajó a la cocina y lo primero que hizo fue tomar una taza de café. Poco a poco el café tuvo efecto y comenzó a sentirse más animada. Después, llevó el desayuno a la tía y le dio de comer para después tomar sus medicinas. La tía se quedó de nuevo dormida y Candy aprovechó para bajar rápidamente porque tenía que poner en el correo la carta para Michael. Al bajar vio a Albert y a Archie que salían del comedor después del desayuno. Hola, ha sido un lindo día, ¿no? ¿No les parece? Saludó alegremente la rubia. Buenos días, Candy, dijo el sonriente rubio. ¡Qué animada estás!, contestó Archie. ¿Y por qué no habría de estarlo? El día está precioso. Me retiro, chicos, porque quiero dejar la carta en el buzón antes de que pase el cartero, comentó mientras se alejaba deprisa. Debe ser una carta muy importante, ni siquiera nos dijo cómo estaba la tía abuela. Hasta me sentí ignorado, ni siquiera me dijo lo elegante que luzco hoy, reclamó Archie mientras Albert sonreía. Candy recibió la carta de Francia de alguien llamado Michael Lambert. Tú lo debes conocer, Candy. Me dijo que lo conocieron hace tiempo en una fiesta de Elisa, en la mansión de Chicago cuando Steer todavía estaba con nosotros. Michael Lambert. ¿Eh? ¿Michael? Sí, ya lo recuerdo, un gran tipo. Él arriesgó su vida para rescatar a Candy cuando ella bajó de la torre por una cuerda. Era militar, un doctor auxiliar, y fue llamado a servir en el frente. Recuerdo que Candy se deslumbró por él y bailaron juntos toda la tarde. Recuerdo la cara de envidia de Lisa porque ella se burló del vestuario de Candy y Annie, pero Michael fue un gran tipo y no le importó para nada ese detalle. Ya veo, respondió Albert, desganado. Esa noche Michael llevó a Candy a su coche hasta el hospital. Disculpe la interrupción. Se nos hace tarde para irnos al despacho. George debe estar esperándonos, interrumpió el rubio, un tanto molesto. Sí, perdón, vamos. Durante los días que siguieron, los Ligan visitaron a la abuela varias veces, pero ante el mal carácter de Elisa, Albert les había pedido de la mejor manera que sus visitas fueran breves. La abuela no podía sufrir ningún exalto ni enojo. El doctor Ross revisaba a la anciana una vez por semana y había aprobado los arreglos y cuidado de Candy, por lo que ella se sintió más resuelta que nunca en continuar la rutina que ya había establecido. Le había pedido a Dorothy, quien ahora trabajaba con los Andri, que la despertara a las 6 de la mañana todos los días. Ella personalmente quería supervisar la preparación de las comidas de la tía abuela. Le llevaría el desayuno y controlaba la puntualidad de sus horarios. Era la costumbre de Candy dar instrucciones una noche antes sobre las comidas y cualquier actividad programada para el día siguiente. De esta manera transcurrieron 2 semanas. La tía abuela Elroy
estaba impresionada por los esfuerzos y mimos de la chica. Como si fuera una niña, la alimentaba en la boca, le limpiaba los labios, la mantenía limpia y arreglada, y permanecía con ella la mayor parte del día. Candy leía libros de poesía y permanecía pendiente de la abuela mientras ésta dormía. Cuando la abuela quería caminar en su cuarto, le alcanzaba el bastón y la abrazaba para evitar alguna caída. La tía vio como algunas veces la rubia anticipaba que ella podía tener frío y tomaba una manta más para acobijarla. Hola chicas, soy Esteymar, ¿cómo están? Hace rato que no les hablaba, pero bueno, aquí estoy. Este capítulo fue cortico, entonces voy a mezclar capítulos por si de pronto se hacen corticos, porque a ustedes les gustan largos, ya me han dicho. Entonces, quería decirles que feliz Día de la Mujer, yo sé que ya pasó, pero para mí, el Día de la Mujer son todos los días, porque las mujeres son nuestras amigas, nuestras madres, nuestras esposas, etc. Entonces la mujer es lo más precioso en este mundo, como la ven. Así es. Y si hay uno que otro hombre por ahí, saludos y suerte, campeón. Y continuaremos. Entonces, muchachos, nos vemos en la siguiente parte. Qué lástima que no todo el mundo esté en esta historia, pero los que siguen aquí, bienvenidos sean. Porque a ver qué tiene Albert que decirnos. A ver cómo conquista el corazón de Candy. A ver cómo se resuelve ese enigma, ese misterio de enamorarse de su tutor, de su padre, de su amigo y de su futuro esposo. Entonces, nos vemos en el siguiente episodio. Continuará. Y otra cosita, la cuestión de las gominolas. ¡Gominolas de panteras! Para eso hice la otra serie que se llama la de sonreír. Es que se me olvida, se me va la paloma. Entonces, tenemos Kainel, dice Kainel. Candy Candy de Reencuentro en el Vórtice. Vámonos en el capítulo 4. Entonces, algunas personas me sugirieron: oye, pero haz otra porque es que ya la de Reencuentro del Vórtice ya la escuché. Otros dijeron: no, síguela porque es que me gusta. Entonces yo dije: bueno, ya la he escuchado 3 veces, pero contigo la cuarta, porque le das como otro. Por el carácter, es como otra ambientación, ¿sí? Bueno, solamente mía es esta que estamos aquí. Y la otra sería La risa lo cura todo, que más tarde sacaría el capítulo 2. Entonces me tengo que poner a escribir. Un fuerte abrazo y más tarde nos vemos otra vez. Y feliz día a la mujer y son maravillosas. Y que tengan mucha prosperidad y éxito. Si nos vemos en el siguiente episodio, sin falta, por favor, muchachos. Que incluso voy a llamar lista a ver quién falta. El que no se mencione es porque no vino a clase. ¿Cómo la ven? Un fuerte abrazo.